frescas que ya serán la tendencia, 13 grados la mínima para finalizar este día. Miércoles, jueves y viernes las condiciones se mantienen similares, un ambiente fresco al amanecer, durante la tarde parcialmente soleado y un ambiente de templado a cálido de 22 a 23 grados para este jueves y viernes y la mínima entre 10 y 12 grados. En otros puntos de Jalisco, sobre todo en los altos, valores de un solo dígito, como vemos en el gráfico, ya la mayor parte de nuestra entidad se ve reflejada con estas heladas matutinas, parcialmente nublado con lluvia ocasional en Lagos de Moreno, 6,19, y también en puntos de Aguascalientes, 5 grados la mínima, 18 la máxima, fresco también durante la tarde para que se mantenga muy abrigado. Y contrastante con este panorama, en Colima, soleado con 32 grados como máxima, un ambiente caluroso y con mucha humedad debido a este flujo constante del Océano Pacífico, del Mar Caribe. Importante que se hidrate muy bien y también que aplique bloqueador solar, ya que las nubes son escasas en dicho sector. Y si nos vamos a Puerto Vallarta, la zona costera, 31 grados estarán registrando para este martes, parcialmente nublado. Las precipitaciones se prevén sobre todo para el jueves, así que si va a viajar este fin de semana, si ya se encuentra por allá, tómelo en cuenta en sus actividades, llévese un paraguas y manténgase al tanto de las recomendaciones de protección civil, ya que debido a este flujo constante,